chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bienvenidos a los que estáis ya en el directo, que siempre sois poquitos los que entráis, nada más acaba de empezar el directo. Y bienvenidos también los que estéis en el canal de What the Game, viéndolo después retransmitido. Que lo subiré después, lógicamente. ¡Buenos días, Night City! La lotería de muertos de ayer ha ascendido ya hasta los 30. 10 son de Haywood, gracias a las interminables guerras de bandas. Ha caído un agente, lo que significa que lo habéis hecho buena. La poli de Night City no lo dejará pasar. Y en Santo Domingo, otro apagón gracias a los Netrunners que hacen de las suyas en el suministro eléctrico. Más. Mientras tanto, en Westbrook, los de Trauma Team despegan del suelo a las víctimas de los ciberpsicópatas. Y en Pacífica... Bueno, Pacífica sigue siendo Pacífica. Os habla vuestro servidor, está en el volcán. Acompañadme otro día por la ciudad de los sueños. Bueno, me gusta la introducción. Me gusta la introducción y me parece un temazo, honestamente. Me parece un tremendo temazo. La verdad. Yes, comenzamos. Vamos a ver qué tal. Entré antes para desactivar la música en copyright. También entré antes para desactivar Nelly Sosa. Gracias por 6 meses. Un beso muy grande, Nelly Sosa. Hola, guapo. Un beso muy grande. Gracias por el medio añito. Un beso muy grande. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias. Antes entré para desactivar. Entré antes para desactivar la música en copyright. Y. Esas cosas. Porque si no, pues obviamente luego si lo iba a subir a YouTube, pues me cogían. También desactivé todo el contenido para adultos. Lo he desactivado por completo. Gaby Jugas por 3 meses, porque no se puede streamear aquí. 3 meses y a por más te ayuda la cito. Gracias, Gaby Ju. Un besito muy grande, guapísima. Gracias por 3 meses. Un besito muy grande, muchísimas gracias. Bijou, no salen los 100 bits, pero te agradezco muchísimo el mensaje que me has dejado. Un besito muy grande, muchísimas gracias. Kumai, gracias por 3 meses. Hello. Vale, estoy tentado a ponerlo muy difícil, honestamente, porque me gustan los retos, pero como que es la primera vez que lo juego, voy a ponerlo en normal, yo creo. Porque la verdad... Me atrevería a ponerme tan difícil después. No sé si se puede cambiar la dificultad después, pero voy a ponerme normal porque no sé cómo de difícil va a estar. Así que, como quiero estar hablando con vosotros y no volverme loco también mientras juego, pues... Esto lo vi antes, esto lo vi. Bijou, gracias por suscribirte, un beso muy grande, gracias por la suscripción. Lo siento que antes no sean los 100 bits. Fíjate que hay una alerta en el Steam, más allá, que ves que no se puede... O sea, que lo mínimo son 300. Vale, esto lo vi la última vez. Cuando lo vi el tráiler. Que era Nómada, Buscavidas y Corpo. La cuestión es que no sé cuál me gusta más, honestamente. Porque todos me gustan más o menos por igual. ¿Vosotros habéis jugado? ¿Cuál habéis escogido? Bueno, os lo voy a leer, ¿vale? Básicamente es... Pues eso, gente que nómada. Eso es todo, que van las carreteras. Son el country de... Los paletos del country de versión... Versión cyberpunk. Esos serían como los camellos de la ciudad. Y esos serían como los niños pijos, tal vez. No lo sé. Supongo que no cambia mucho. O sea, cambia algunos diálogos y opciones del juego. Pero imagino que no cambia tampoco muchísimo. No sé cuál me gustaría jugar más para el primer run. Doble TT, gracias por 9 meses. Muy grande, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Hola, Dalacito, gracias por tantas risas, eres el mejor. Muchas gracias, un besito muy grande. ¿Cambia al final? Bueno, pues no sé. Estaba pensando en pillar Corpo, pero he visto que mucha gente se cogía Corpo. Entonces no sé qué pillar. Tal vez lo que menos pille la gente. ¿Sabéis qué es lo que menos pilla a la gente? No tengo ni idea. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer una votación, efectivamente. Voy a hacer una votación y vosotros me decís qué es lo que os gustaría que pillara, ¿vale? Podéis votar en la votación en el chat del directo.
¿Cuál escojo? Nómada, busca vidas, cuerpo. Listo. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis la votación. Bueno, contadme qué tal el día de hoy. ¿Cómo ha ido el día? ¿Bien o qué? Estaréis sorprendidos de verme con suéter, ¿verdad? Impresionante, nunca llevo. Gatito K-pop, gracias por suscribirte. Es muy grande, muchísimas gracias. Natsu Player, gracias por 6 meses. Un besito muy grande. No, es solo que salí hace poco y luego no me lo quité y eso es todo. Me gusta estar más cómodo, pero sin más. Tampoco da mucho calor esta sudadera. A ver qué estáis votando. La mayoría habéis votado buscavidas. Luego, el 34% cuerpo. Y los que menos habéis votado nómada. Pues, como claramente va perdiendo nómada, voy a escoger nómada. Porque lo que quería escoger era justamente lo que la gente menos escogiera. Entonces, me imagino que la gente en general habrá escogido menos nómada. Entonces, es más probable que veáis cosas diferentes si agarro el menos votado. Es decir, esa era mi lógica. Mi lógica era que pudierais ver algo diferente a lo que a lo mejor habréis visto en otros gameplays. Francesca, gracias por suscribirte. Un beso muy grande. Os he timado, ¿eh? Os he timado. De repente subió un montón lo de nómada y lo de cuerpo bajó un montón. Ya puse el modo censura, ya lo puse. Hola, Dalasito, ¿cómo estás? ¿Con ganas de darse de golpes armas futuristas? Ya tenía ganas de verte jugar a esto menor que 3. Gracias, Garezard. Gracias por los 700 bits. Un beso muy grande. Te agradezco mucho. Gracias por los 700 bits. Muchísimas gracias. Espero que te lo pases muy bien. Y te mando un beso muy grande. Al final ganó Nómada. Y el que menos era Corpo. Mira, ¿sabéis qué? Culpa mía por haberos dicho la estrategia. Así que como que el que menos salió fue Corpo, pues voy a escoger Corpo. ¡Hala! Venga. Dallas, te quiero mucho. Llevo tiempo gracias, pensando Harman. En qué escribirte, pero no me decido. Así que solo diré que te quiero mucho. ¿Puedes mandarle un saludo a mi novia Erika? Gracias. Sí. Un saludito para tu novia Erika Harvan. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Gracias por los 1000 bits. Te mando un besito muy grande. Gracias por pasarte. Gracias por suscribirte. Y te mando un besito muy grande. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias. Chicos, ¿me estáis haciendo sentirme confundido? Entonces, cojo nómada o cuerpo. Mini. ¿Me tenéis confundido? Hola, mi Dalasito guapo. Me emociona mucho ver esto. Ya estaba esperando el stream y sí, me ha sorprendido que lleves sudadera, pero guapísimo te ves siempre. Gracias, y qué clase de psicología inversa es esta, jaja, ilu menor que 3. Muchas gracias, un besito muy grande. Mira, voy a hacer una última encuesta y esta vez sí que escojo lo que más votéis, ¿vale? Hago el poll. Ahora sí, nómada, cuerpo. Venga, listo. Ahora sí podéis votar. Escogeré lo que más votéis, ¿vale? Escogeré lo que más votéis en la encuesta, ahora sí. Ahora sí, lo digo en serio. Escogeré lo que más votéis en la encuesta. No estoy vacilando esta vez. A ver qué es lo que más habéis votado. Uf, está casi a 49-51, o sea, la cosa está... Ahí, realmente. Estoy flipando con vosotros. No es que sea muy esclarecedor los resultados, sinceramente. Pinche Noir, gracias por suscribirte, un beso muy grande. Bueno, pues es que vais literalmente 50-50. O sea, literalmente, los votos están 50-50 ahora mismo. Estoy flipando. 49-51. Mi ataque, gracias por los 3 meses. Un besito muy grande, muchísimas gracias. Un besito. 50-50. Aprovechando el ambiente para decir qué piensas sobre el Starship.
Pues le puse un comentario en Twitter. Puse un comentario en Twitter diciendo que básicamente estaba flipando con que la prensa tuviera los huevos de decir que SpaceX había fallado, cuando SpaceX no falló en absoluto, pero en absoluto. O sea, había muy pocas probabilidades de conseguir el aterrizaje de nuevo, y consiguió hacerlo todo excepto el aterrizaje. Lo cual es estupendo, que no haya fallado en el despegue, ni haya fallado a la hora de dar la vuelta cuando la tuvo que dar. O sea, lo hizo súper, súper bien. Y espero que llegue el SN9 y lo pete. MJ, gracias por los 2 meses. Bueno, pues finalmente ganó Corpo. Por poquito, por eso. Por muy poquito. Bueno, aún le quedan unos pocos segundos a la encuesta. Bueno, mientras se mira la encuesta, chicos, voy un momentito por agua, ¿vale? Y ahora seleccionamos lo que habéis votado. Bueno, no, me quedo. Pero en realidad voy a terminar la encuesta ya. A ver qué habéis votado. Finalmente ganó Nómada. Ahora vengo. Aquí estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo. Bueno, bueno, bueno. Vamos a escoger Nómada entonces. Muchísimas gracias de nuevo, Harvan, por esos 1000 bits. Un besito muy grande. Gracias, Garezart. Y gracias, Tinti. Un besito a los tres. Muchísimas gracias. Venga, let's go. Mini. Oye tú, si tú, Salasito, me tienes pero adicta a tus reviews, jajaja, me pasó viendo tus videos mientras gracias. Trabajo y déjame decirte que son lo mejor. Muchas gracias. Un saludote desde Chicago, dos corazones. Muchas gracias. ¿Qué haces en Chicago? ¿Vives ahí o estás trabajando ahí en alguna cosa? Un besito muy grande, Quilis. Y muchísimas gracias. No olvides entrar si quieres en el chat de suscriptores. Tenemos chat de suscriptores solo para suscriptores. Además tenemos un chat extra para mayores de 18 años. Así que te puedes pasar si quieres. Te mando un besito muy grande, muchísimas gracias. Vale, aquí tengo un dilema que me lleva un buen tiempo planteando. Y es, uno, ¿creo un personaje que se parezca a mí para hacer como que es Dallas e intento ponerlo ahí? O, dos, ¿creo una chica para tener rollo bollo? El rollo bollo llevo tiempo deseándolo. Pero también puede ser gracioso hacer uno que se parezca a mí. Paloma Vázquez, gracias por 5 meses, un beso muy grande. Oye, te amo, adoro. Yo también te amo, adoro, un beso muy grande. Cara lanzando un beso. Dentro de nada, 6 meses, un beso muy grande. Igor Bons, gracias por suscribirte. Voy a hacer otra encuesta y a ver qué escogéis, ¿vale? Voy a hacer otra encuesta. Venga. Vamos, ahí os puse la encuesta. Escogéis vosotros. Vamos a ver. De momento va ganando rollo bollo. Así me gusta, no decepcionáis. Pero no está por detrás tampoco hacer un personaje con mi... que se parezca a mí. De hecho vamos 47-53% ahora mismo. Tenéis 30 segundos más para seguir votando. 48-52, se van acercando. Uf, está ahí, ahí, siempre, ¿eh? Siempre, siempre, ahí, ahí. Azada a las calvos, eso sería una buena idea, ¿eh? Eso sería una muy buena idea. Bueno, por poquito, pero ha ganado rollo bollo. Por muy poquito, ¿eh? Por muy poquito. Mini. Hola, Dalasito precioso, ¿cómo estás? Este juego me tiene con mucho hype. Va ganando ahora, chico, te quiero, nuevo, guapo menor que 3 puntos. Y sí, vamos a por el rollo bollo, jaja. Ha quedado 50-50. El resultado final es 50-50. Tal cual, 50-50. Vale que tiene unos poquitos más votos por encima, chico, pero ha quedado 50-50. Así que voy a hacer rollo bollo, claramente. O sea, si tengo que escoger yo, escojo rollo bollo. Y Diana, muchísimas gracias. Un beso muy grande. Te voy a hacer caso a ti también. Gas los 600 bits, Diana. Efectivamente, rollo bollo. Hacía tiempo, mucho tiempo, que necesitábamos rollo bollo. Que por cierto, que personajes de predeterminados más feos. Me cago en todo. ¿Tono de voz femenina? Yo soy V. ¿Qué?
Yo soy V. Yo soy V. No quería subir tu género. Blanca, gracias por suscribirte. Un beso muy grande. No olvides darle a tus suscriptores. Mini. Rollo bollo S-I-U-U. Rollo bollo for the win. Oh yes. Un besito muy grande. Dijo, gracias por los 300 bits. Y bienvenido a los streams. Un besito muy grande. Muchísimas gracias. Vale, definitivamente no le voy a escoger la voz masculina. Mini. Ni coño, vamos. Llegué Dalasito. Hola, lanzado besos. Hola, Vika. Gracias por los 300 bits. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en todos los streams. Un besito muy grande, guapísima. Vale, estos son como con manchas. ¿Por qué hay tantos tonos de piel con manchas? No, espérate, esto no son... Mini. Manchas. ¿Qué es esto? Hola, Dallas, mis primeros bits. Me tuve que crear una cuenta de Twitch para poder verte a diario. Con los videos gracias, no alcanza. Gracias, Keila. JS, jaja, un beso enorme. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Muchas gracias, P, Keila. De 30 grados hace por estos lados. No creo que vaya próximamente para allá, pero si voy os aviso definitivamente. Te mando un beso muy grande, no olvides entrar al chat de suscriptores de Discord, tenemos un chat para mayores de 18 años también. Y muchísimas gracias por pasarte y gracias por el piropo tan bonito, muchísimas gracias. Bueno, es como que el maquillaje ya te viene predeterminado, ¿no? Es un poco extraño, sinceramente. Es un poco raro. Mini, la verdad. Tienes frío porque te han tapado cara con manos sobre la boca. Vika, gracias por los 300 bits, un beso muy grande. No, es que lo expliqué antes, salí antes. Y entonces cuando volví a casa, pues no me hice nada. O sea, no me quité la ropa, básicamente. Mismo me gratifica, gracias por 200 bits. Diego Pino, gracias por suscribirte. Estoy entre dejarle el maquillaje este tan exagerado y... No. Bueno, sabéis que luego puedo volver a esto, no importa. Peinado, definitivamente calva, no. No es mi objetivo. ¿Qué controles más raros? No puedo moverla. Ah, vale. Vale, qué cosa más horrible. O sea, no. Este no está del todo mal. Qué gracioso, ¿no? Que tiene esto por aquí atrás. Pero no. Eso sí, he leído que básicamente no ves mucho tu personaje, así que es un poquito irrelevante hacer gastar mucho tiempo en la creación de personaje. Así que tampoco me voy a tomar tipo un millón de años para hacerla. Pero... ¿Qué cojones? ¿Por qué he subido de repente? Víctor, gracias por escribirte. Un besito muy grande. Pero algo sí que voy a esforzarme, lógicamente. Dios mío, cosa más fea. ¿Y por qué me va de todo el rato para arriba o para abajo? No sé por qué el ratón se me va para arriba de repente. Una cosa rara. Eso sí, me han dicho que está lleno de bugs el juego, ¿eh? Que está lleno de bugs el juego. Dios, ¿qué es esto? Preferiría honestamente que lo controlase... O sea, es que tengo que controlarlo todo con el teclado. Es un poquito raro, honestamente. Hacía mucho tiempo que no me gastaba 60 euros en un juego. La verdad, mucho tiempo. Cosa más fea. Cosa más fea. Cosa más fea. Este es peinado de vasca. Tal cual. Es peinado de vasca. Tal cual. Yo soy V. ¿Veis? De repente me sube. El ratón me sube hasta arriba del todo. No sé por qué. Voy a bajar un poquito el tamaño de los top bits. Keila, gracias por 5 meses. Besito. Voy a reducir un poco. Y voy a reducir también un poquito el tamaño de esto. Esto voy a quitar. De repente el ratón coge y me salta para arriba. Es algo muy raro, la verdad. O sea, que haya bugs en el menú. Coño. Qué horror. Qué horror. Dios, odio la mayoría de peinados, ¿eh? A ver este. Bueno, este no está tan mal. Este no me disgusta, el 26. Este tampoco está mal. Parece el que vi antes. Este es con la coleta diferente. Joder, ¿habéis visto? De repente me ha subido el ratón. Hasta los timbres de voz. De verdad, este juego tiene la mierda de los pronombres.
¿Los personajes se refieren a V con pronombres femeninos? Yo soy V. Yo soy V. Me está empezando a dar mal rollo. Me está empezando a dar mal rollo. Bueno, pues ya estoy por terminar los peinados. Pues creo que voy a dejar el 26. Es el que me pareció más curioso. Ya si eso luego se lo cambio, pero... A ver, color de pelo. ¿Por qué le pongo blanco y no sale blanco? ¿Qué cojones? Esto no es el color que he seleccionado. Mini, con ese pelo color lechuguino vas a ligar que no veas. Chiques, no olvidemos que la meta del juego no es derrotar al boss, sino conseguirle novia a la guacha. Efectivamente, Garezard, efectivamente, gracias por los 300 bits. Me alegro de que hayáis visto que el objetivo es conseguir rollo bollo. Rollo bollo, le voy a dejar el color lechuguino, es el más bonito de todos, los demás son horribles. Ángel, gracias por 2 meses. Besito. Muchas gracias. Dalasito, eres el mejor. ¿Me felicitas? Saqué 10 en promedio final. Claro que sí, felicidades. Un beso muy grande. Muchísimas gracias. Y no sé lo que es el promedio final, pero ya después de 2 meses. Supongo que sean los exámenes finales. ¿Qué otra cosa? Mira, este me gusta. Pero no me termina de super gustar. Hay muy pocos colores de pelo en realidad. Mini, hola Dalasito, es la primera vez que te dono Bitsugu y por cierto hoy es mi cumpleaños, índice hacia derecha, índice hacia izquierda, XD. Felicidades, felicidades a Loli Pendeja, gracias por los 300 bits y felicidades, te mando un besito súper grande y que los cumplas muchos más y disfrútalos porque entre nada tienes un pila tumba, un beso muy grande. Con Judy, sí, efectivamente. ¿Con Judy? Vaya, vaya, estás dejando de invernar, me encanta, jaja. ¿Cómo estás, Dalasito? Corazón rojo. Con Judy, así es, correcto. Un besito muy grande, Balu, gracias por los mil vídeos. Estoy súper bien, gracias por preguntar. Me apetecía un montón probar el juego, pero me está dando un poquito mal rollo ya en la propia selección del personaje. Espero que no decepcione después, porque tipo, de gracia, mucho tiempo que no me gastabas dinero para un juego, pero mucho tiempo. A ver si no decepciona. ¡Cómo mola! ¡Qué gracia con corazones! Tiene un... ¿cómo se llama? Un... esto de Naruto, ¿cómo se llama? ¿Rasengan? Me mola este. Me mola que te cagas. Este me mola que te cagas. Las cejas así tan finas, no, por Dios. Deberían como quitar el color del pelo cuando estás editando las cejas, ¿no? Digo yo. Me parece a mí. Voy probando con este de momento. A ver la nariz. No sé si la veis. Esa nariz ya me gustaba bastante, pero esta también está bonita. Uy, qué grande. Dios. Dios. El Fricazo Gamer, gracias por 5 meses. Un beso muy grande, muchísimas gracias. Me alegra estar estos 5 meses con Toby y Higo. Pasado mañana es mi cumple. Una pasada el Cyberpunk con la Tula XDDD. Disfruta. Lo he deshabilitado. Un abrazo grande. Dibletum te alas fuego. Lo he deshabilitado porque... porque no quiero que me baneen el... no quiero que me lo baneen. Pero sí, lo he deshabilitado. Lo he deshabilitado. Te mando un besito muy grande. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Dios, ¿qué es esto? MX Sangas, por 5 meses.
Ya terminé la secundaria, cara sonriendo con gafas de sol. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Espero que nunca la tengas que volver a repetir. Un besito muy grande. Como que no hay muchas opciones, ¿no? En realidad, me da la sensación. Tipo... Honestamente me parece que no hay tantas opciones. Dios mío, ¿qué es esto? No hay tantas opciones como... de... nada. Es como las predeterminados, pero no te deja arrastrar en un slider ni nada así, ¿no? Mini. OMG, tiene el color de mi pelo, cara revolviéndose de la risa. ¿Así, Vika? Pues es chulo. En plan, rojo con raíces. Te dejas crecer las raíces. Te lo defines de rojo y luego te dejas crecer las raíces. Un beso muy grande, Vika. Gracias por 300 bits. No sé qué vais a ponerles. Hola, sapito guapito. He visto que muchos están hablando de este juego, pero como yo vivo debajo de una piedra, no sé de qué trata, así que me alegra que lo estés jugando, jajaja. Mimi, gracias. Te mando un besito. Un besito muy grande para ti también, Mimi, guapísima. Pues nada, espero que te divierta verlo aquí. Y te mando un besito muy grande, Mimi. Muchas gracias, guapísima. No sé si... Es que me parecen... O sea, llega un momento ya que lo veo todo feo. Empiezo a editarlo y digo, todo me parece feo. ¿Sabes? Es muy extraño. De ver tanto lo mismo, al final dices, uy, todo es feo. Eso está bien, de momento. Voy a dejarlo así porque no quiero seguir tocando. Y las orejas, a ver. ¿De verdad importan las orejas tanto? Estas, ala. Son pequeñitas y graciosas. Listo, suficiente. Ciberware. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué hace esto de Cyberware? ¿Y por qué no me deja editarlo? No entiendo nada. Cicatrices. ¿Qué cojones? Le ha pasado un camión por encima. Otro camión por encima. Que no me deja editar lo del Cyberware, me lo dejo como bugueado. Está como bugueado, no deja clicarlo. Es raro, no sé. No sé si dejar alguna cicatriz o no, sinceramente, porque tampoco es que me emocionen mucho. Voy a quitárselas. Letal, no te lo pierdas. Spiderman. Ey, esto mola. Oh, cómo mola este. En realidad este me mola y todo. Pues no hay mucha cosa en realidad, ¿eh? Sinceramente no hay mucha cosa, ¿eh? Voy a dejarle este, porque tampoco hay tanta cosa. Piercings. En la vida real no me hacen mucha gracia. Pero en los juegos, ¿por qué no? ¿Dónde están los piercings estos? Color del piercing. Así lo veo. Vale, es básicamente combinación de muchos piercings. Eso es lo principal que estoy pudiendo ver. Pues no sé. Me gustaría ponerle solo el... Este, no me acuerdo el nombre de este piercing. Septum, ¿no? ¿Se llama? Pero como no se puede, pues voy a dejar esto. Dientes. Cojones. Vale. Me gustaría saber por qué razón alguien se pondría unos dientes rosados, pero eso voy a dejar, ¿por qué no?
Color de la sombra de ojos. Increíble, amazing. Pues me gusta así. Mini. La verdad. Ey, ¿cómo estás, Javi? Un besito. ¿Qué tal estás? No hacía falta que pusieras beats. ¿Qué tal estás? No pusiste ningún mensaje, por cierto. Mini. Pues hasta ahora la voz del personaje me da cringe. Tanto como la de estos beats de Alas Riete tendré de fondo mientras voz? Hago trabajos puplove. ¿La voz por qué, Balu? Si no se la ha escuchado apenas. Gracias por los 580 bits, Balu. Un beso muy grande. Y gracias, Javi, por los 500 bits. Un beso muy grande. Mini. Hola, Dalasito, ¿qué tal estás? Lo que preguntaste antes de los ojos era el Sharingan de Naruto. Seguro sí. Ya te olvidaste de lo que dijiste hace 10 minutos XD. Ya me olvidé de lo que dije, sinceramente. No sé si dije Sharingan o qué cajones dije, sinceramente. Ya Mini, no me acuerdo, JM. Dientes rosas de cantante de trap XD. Efectivamente. Lo que no sé es por qué el color del tatuaje está automático. ¿Se puede cambiar después? Un beso muy grande, Bijo, gracias por 300 bits, muchísimas gracias. O sea, ¿el tatuaje no le puedo cambiar de color? ¿Color del tatuaje? O sea, ¿puedo poner tatuajes faciales pero no cambiar el color del tatuaje? ¿Se queda este color como verdoso extraño? Qué mal. Pues, no sé, voy a dar otro color de pintalabios. No sé cuál darle de color de pintalabios. Es que si pudiera poner el tatuaje de color negro, pero no puedo ponerlo de color negro. Pero supongo que lo puedo dejar de color verde. No me termina de convencer, honestamente, pero... Es que como no me deja cambiar el color de tatuaje... O sea, ¿coloretes son pecas para esta gente también? Sinceramente os digo, me decepciona un poco la creación del personaje. Las cosas como son. Me decepciona un poquitito. Un poquito bastante, honestamente. Imperfecciones. ¿Qué son estas imperfecciones? ¿Lunares son imperfecciones? ¿Desde cuándo las imperfecciones son lunares? Ahora me entero. Color de las imperfecciones. Yo qué sé. Uñas cortas. Largas, cortas o largas. Vale. Pues largas. Color de uñas. Hay como... Esto ni siquiera se ve, ¿no? Molaría poder pillar estos colores, pero poder cambiarlos al mismo tiempo. Mira, me gusta un montón este patrón, pero me gustaría Mini, poder poner otros colores. Estaba esperando Cyberpunk 2077, pero me decepcionó. Nombre del siguiente vídeo. No voy a adelantar, JM, no voy a adelantar acontecimientos, pero de momento... De momento, la creación del personaje pienso que podría haber estado mejor, la verdad. Por lo menos la creación del personaje. O sea, falla un poquito también la hora de que de repente coge y te saltan unas cosas. Creo que voy a cambiar el color del pelo, porque la verdad... es que no me pega ahora con el tatuaje ese. Si al menos me dejara cambiar el color del tatuaje, pero no me deja cambiar el color del tatuaje. Entonces, como no me deja cambiárselo... Es que esto pega más ahora. Esto pega mucho más ahora, de hecho. De hecho, se lo voy a dejar. Porque esto me pega más ahora que el otro color de pelo, sinceramente. A ver, es que, claro, no, como no le puedo cambiar. Sí, es que tampoco hay mucha opción, la verdad. Molaría que te dejaran escoger tipo el degradado. En plan, color inicial, color secundario, ¿no? Pero no hay manera. No te deja cambiar. Vaya. A ver, los dientes ya lo puse, la sombra de ojos ya lo puse. Color de uñas ya lo puse. Mm.
Slain LOL, gracias por los 4 meses. Un beso muy grande, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola, Dalasito Ubu. Muchas gracias, un beso muy grande. Supongo que le dejaré este ahora, que ahora sí que me combina más. Curioso. Tatuajes corporales. Cojones de la Yakuza. Este pega con el que tiene en la cara. Este no mucho. Este no mucho. No mucho. ¿Solo tiene 5 tatuajes? Oh, vaya. ¿Dónde están las cicatrices? O sea, se le ve la hucha, ¿vale? Se le ve la hucha. ¿Estáis viendo? Insert coin. Insert coin. ¿Dónde están las cicatrices? ¿Y por qué no las veo? Mira, que les den. Como no las puedo ver, no las voy a poner. No me deja editar la forma del cuerpo ni nada así. En plan, más gordo, más flaca. No sé. Supongo que el siguiente. Ah, mira. Bueno. Constitución. Ah, para salud y ese tipo de cosas. No sé lo que es la RAM del ciberterminal. ¿Cómo me piden que ponga puntos si no sé ahora mismo ni lo que voy a usar? Tu destreza como netrunner. ¿Y qué carajo significa eso? Me gustaría saber, honestamente. La verdad, no entiendo nada de estos tres. Como no me han explicado y no he empezado a jugar, no sé qué significan estas tres cosas. Así que... es que no tengo ni idea. Voy a ponerme bastante en esto. Me voy a poner todo en esto. Y en esto. Y luego el resto, no sé. Es que... los únicos que puedo comprender que se hace que a mi modo de juego... es eso, pero es que aquí no entiendo nada. ¿Qué carajo significa mía y de runner? Y yo que sé cuánto voy a usar los hackeos rápidos. ¿Y para qué se usan los hackeos rápidos? O sea, es un poquito... Mini, me queda igual, ¿sabes? Hazlo como tú y suban la inteligencia al máximo. Gracias, JM. Gracias por los 300 bits. Un beso muy grande, guapísimo. Te agradezco mucho. Tan bonitas palabras para mí, JM. Muchas gracias. Voy a poner un punto de inteligencia, que es el último que me queda. A ver. Historia. Recorrer las Badlands, saquear vertederos, asaltar gasolineras, la vida en la carretera nunca ha sido sencilla, pero crecer como nómada también tiene sus ventajas. Eres una persona honesta, íntegra y defensora de la libertad. Esas son unas virtudes que no abundan en Night City, ni mucho menos se pueden comprar. Para un juego de rol tampoco me deja escoger mucho, ¿sabes? Qué sé yo. Estaría guay que te dejara escoger caótico, no sé qué. Ese tipo de cosas moriría más, la verdad. No me ha dejado editar ni la forma del cuerpo ni nada. ¿Me he saltado algo? No, porque no me ha dejado editar la forma del cuerpo ni nada del estilo. Un poco extraño. Quiero decir... no sé. ¿Y la ropa? Es que no me ha dejado editar nada. No sé. No me ha dejado editar nada. No, sin más, ya está, eso es todo. Qué raro. ¿Será que habrá que habilitar el modo... habrá que habilitar el modo desnudo? Lo otro deja con el cuerpo desnudo. Coño, es que me gusta editar las cosas básicas. Como, yo qué sé, la forma un poquito del cuerpo, ¿no? Yo qué sé, bueno, da igual, creen. Mini, ¿es un juego de rol de protestas feministas? Porque si es así, no le ponga ropa XD. Exactamente, Balu. Con el rollo de los pronombres ya me quedé como tipo... ¿eh? Ya me quedé bastante what the fuck, sinceramente, Balu. Bastante what the fuck.
Mini. Gastas 200 bits, Balu. Hola, Dalasito. Tú y Tresin me notifico. ¿De qué me perdí? Pues que no te perdiste, es la verdadera pregunta que tenías que hacerte, Michus. Que no te has perdido. Es la auténtica pregunta que tendrías que hacerte, honestamente. Te has perdido demasiadas cosas ya para poder resumírtelas. Demasiadas, Michus. Darth Cluck, gracias por suscribirte. Besito. Me ha decepcionado un poco la creación de personaje, la verdad. Pero bueno. Whatever. Hola, guapos. ¿Cómo estáis? Madre mía, qué sucio está el espejo. ¿Cuánto tiempo hacía que no lo usaba? ¿Parche? ¿F quitarte el parche? Backers. Los que cocinan. Dijiste que no era nada serio cuando vine. Que estabas seguro. La C para continuar. Uy, estos controles no me gustan nada en PC. Siempre, últimamente los juegos lo están haciendo los controles muy raros en PC, honestamente. Vale. Muy bien, aparta. Aparta, yo soy una mujer independiente que puede mirar el motor fácilmente, hombre. Hacer un puente, estoy pensando. Estoy pensando. Voy a saltarme el acople con un puente improvisado. El compresor no dejará de funcionar, podría griparse. Podría coger el COVID, el motor. ¿Alguien te ha pedido tu opinión? ¿Es la única opción que tengo para responder? Sauria, gracias por 7 meses. ¿Qué ganas tenía de este juegazo? Saludos, Dalasito. Un besito muy grande, Sauria, te agradezco mucho. De momento me ha decepcionado la creación del personaje. Vamos a ver después. ¿Es la única opción que tengo para responder? ¿Te he pedido tu opinión? Joder, y en el... Antes decía que el personaje era bueno. No te lo pierdas. El personaje era bueno y defensor de la verdad y vamos... Joder. Ya es que bueno, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Es lo que te estaba diciendo. No. No está nada mal. La cuestión es cuánto te durará. Me llevará a Night City. Ya se me ocurrirá algo allí. Vale. La antena tiene mala pinta. No creo que furrule. No vas a escuchar mucho. No me digas. Mai, que no sabía que tenías una clienta. Llegó hace unas horas. Yo pensaba que se habría puesto en contacto contigo. No te preocupes, Mai. Ya lo vamos a arreglar. Qué bien estás de estos machirulos. ¿No sabías que tenías que dejarte caer por la oficina del sheriff cuando visitas su pueblo? ¿Para contarle lo que te ha traído aquí o tomarte un café? ¿Culpa mía? Nada es culpa mía. Todo es culpa tuya, mal de machirulo. No te preocupes, no me quedaré mucho. Yo diría que no has respondido a mi pregunta. Me llamo Andrew Jones. ¿Quieres que te responda? Habrás oído hablar de mí. No sabría decirte. Serví en operaciones especiales en la última guerra. Los Shogun plateados. ¿Te suena? A mí me pareces un paleto de pueblo. La verdad es que no. No eres muy parlanchina, ¿eh? ¿Y qué va a hacer exactamente? ¿Es un vehículo nómada? Me lo imaginaba. ¿Tienes algún problema, chaval? Si tienes algún problema, soy toda oídos. Voy a decirte cuál es mi problema. Nada me encabrona más que un puto vagabundo. ¿Dónde acampa tu clan? ¿Qué tienes contra los nómadas? ¿Eres uno de esos que se cree todo lo que le cuentan? Mini, los nómadas son el sheriff quiere rollo bollo. Quiere ver rollo bollo, pero no puede tenerlo, Keila. Un besito muy grande. Las corpos trajeron el orden y yo trato de mantenerlo. Las corpos te pagan y te tienen atado en corto como a un perro. Uh-huh. Este rollo comunista no me cuidado mola. No vaya a sacar los colmillos. Te lo volveré a preguntar. ¿Dónde está tu clan?
No hay clan, no hay campamento. He venido sola. Y adiós, Kayla, por 300 bits. No me lo trago. Los nómadas siempre vais en manada. Mi familia se fue a la mierda. Por eso voy a Night City. Eso te hace una proscrita entre proscritos. Estoy deseando que te pongas en marcha cuanto antes. Había oído que este sitio era famoso por su hospitalidad. Me alegro de que no fueran solo rumores. Y tanto que lo es. Cuando la gente que viene sabe cómo comportarse. Pero si no he hecho nada, literal. He visto una torre de comunicaciones de camino. Se me ha roto la antena y necesito llamar por... ¡Mini! No le des de tu rollo, boy. Dámelo a mi de las jejo. Cuando quieras, Balu. Mira, me voy a pagar esos 360 bits. ¿Entendido? Quiero rollo, boy, ya. No hablar con este maromo asqueroso, machiblo. Te estoy hablando. Estás encantado de haberte conocido, ¿eh? ¿Qué pasa, errante? ¿Qué andas metida? En nada. Nada en absoluto. Ya. Mejor que sea así. ¿Por qué tiene un icono encima de muerte? Ok, es un poquito rara el movimiento del coche. Vale, ¿y a dónde tengo que ir? ¿Por qué salen iconos de muerte? Joder. Invisible. ¿Me doy por allá? Joder, qué sensible que es esto. Katsura, gas los 5 meses. Es muy grande. Hola, Dalasito. Está bueno el GTA. Muchas gracias, un beso muy grande. Vale, al parecer había otra forma de venir, pero la verdad es que ni la vi, honestamente. Mini. Hola. Uy, qué guapo te miras hoy, palo. Gracias, de corazones, Janet. Lofu. Gracias, Janet, guapísima. Un beso muy grande, te agradezco mucho. Un beso muy grande, Janet. Muchísimas gracias. Ok. Samiriel Gas por 5 meses. Un beso muy grande, muchas gracias. Ya 5 meses, Dalasito, quizá no me recuerdes porque no puedo comprar bits, pero veo la mayoría de tus directos, ya que me alegra. Por supuesto, y entretienen me un rato menor que 3. Un beso muy grande, Sam Gas por 5 meses. Un beso muy grande, muchísimas gracias por la suscripción. Te agradezco mucho. Claro que sí, ve tirando eso ahí en medio. Hola. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ah! Por fin te escucho. Willy McCoy, me alegro de oír tu voz. Patricia Gaspros, 12 meses. Un año ya, muchísimas gracias. Un tiempo sin venir, pero aquí seguimos. ¿Cómo va todo, Dallas? Muy bien, Patricia. Cara sonriente. Muy grande, gracias por preguntar. Te agradezco mucho. Necesito tu ayuda. Una última vez. Otra última vez, dirás. Tengo que encontrar al cliente que tiene mi carga, pero no sé dónde está. Uh-huh. Estabas en el sitio justo en el momento adecuado, ¿no? Las uñas esas me encantan, ¿eh? Increíbles. Voy a decir a Lizzie que se las ponga. Claro que estaba. Puede que el cliente dejara un mensaje. ¿Puedes comprobarlo? Vale. Pero es la última, de verdad. ¿Nombre del cliente? Jackie Wells. Pues sí que ha dejado un mensaje. Te espera en una granja. Te paso la geolocalización. Oh, gracias, Willy. Te debo una. Así es. Intenta que no te maten. Y no vuelvas a llamar. ¡No! Mierda, no sabía que había que darle a la F para bajar. Vale, voy a desactivar el motion blur. Me molesta que te cagas. Me molesta muchísimo.
Oh, vale, esto es otra cosa. Dios mío, me molestaba muchísimo el motion blur, ¿eh? No lo soporto, os lo juro. Joder, qué sensible es esta mierda. Odio cuando la cámara se pone en esa posición del coche. Mini. Porque si pone la cámara. Buenos tobillos, Dallas, con esa caída. Totalmente, totalmente. Tiene las piernas súper entrenadas. Lista para el rollo bollo. Un beso muy grande, JM. Gracias por haciendo switch. Y unas piernas musculosas listas, listas para el tijeretazo. Qué sensible es esta mierda, ¿eh? Se controla súper mal. Me hizo mirar de Charo, muchas gracias, guapa. Te agradezco mucho. ¿Por qué no lo lee? ¿De qué va el juego? Eso mismo me pregunto yo, sinceramente. Eso mismo me estoy preguntando yo. Aún no lo sé, Charo. Aún no lo Hola, Dalasito. Que no me he perdido hoy. ¿De qué va el juego? Besitos, corazón inquieto. Aún no lo sé, Charo. Aún no sé. Estoy intentando descubrir. Gracias por los 2000 bits, Charo. Un beso muy grande, guapísima. Te agradezco mucho. ¿Eres Wells? Jackie, por favor. Yo soy V. Creo que tienes una merca para mover. ¿De dónde vengo? Compartes un poco de tu alma antes de hacer negocios. Es como una costumbre. Es narco y es mexicano. Mujeres, tú sabes. Es narco y es mexicano, maldito juego racista. Es narco y es mexicano. ¿Eres un hombre de principios? Necesitas un código, chica. Al menos te quedará eso cuando te quiten todo lo demás. Vale, empezamos por ti. Soy nativo de Night City, de Haywood hasta el tuétano. Nunca he estado en Night City, eso no me dice nada. De Cancún hasta el tuétano. Imagina un lugar en donde todos son tus brothers o tus carnalas o al menos un primo lejano. Creo que lo entiendo. No tienen por qué caerte bien, pero son tu familia. Así es, Haywood. Y todos están armados. Ay, por Dios. Podría decirse que vengo Mini. De mi propio Haywood. ¿Qué asó, papi? ¿Jugando solo? Esta es la primera y no la última. Después me suscribo o me regalas una papu. XD, hey, gracias por todos los vídeos que nos has dado. Gracias. En el 90,99% asiento y concuerdo contigo. Ese man de que te envió la conversación es de Panamá, nos dejó mal parado. Ojalá lo estafen. XD, soy de Panamá. Gracias, viejo. Un beso muy grande, Jason. Muchísimas gracias. Porque siempre la gente dice, ay, esta persona representa a nuestro país. Ya lo sé, que no todo el mundo de Panamá es así. O sea, eso nunca lo he pensado jamás en la vida. Te mando un besito muy grande, Jason. Gracias por 200 bits. Muchísimas gracias. Pues al coche. A huevo. A huevo. Creí que no ibas a venir. Me entretuvieron. Y no eres lo que se dice fácil de encontrar. Para no llamar la atención. Está a 800 metros de mi sitio. El sheriff parece un enojón desgraciado. Ya te digo. Pues venga, ladronja para adentro. Mini, a huevo. A huevo. Un beso muy grande, JM. Es un mexicano, me está robando el coche. ¿Entonces qué? ¿Nos vamos? Wey. JM, gracias por los 300 hits. Un besito muy grande. ¿Me se ha montado el coche para que le lleve a 800 metros? Ah, no, vale, o sea, a 80 metros, que diga. No, literal, a 320 metros lo tengo que llevar. Ya ves tú. ¿Tienes su manifiesto de carga? ¡Clarín! El fixer no te dio los detalles. Lo hizo. Solo quería asegurar. Escúchame. Val, gracias por 7 meses. Hola, Dalasito.
Espero que estés súper bien. Menor que tres, por cierto, ¿has visto lo del youtuber ruso? Sí, grabé video al respecto, lo subo pronto. Un saludo muy grande, muchísimas gracias. Lo mandaste antes. ¿Por qué? ¿Estás nervioso? ¿Yo? Porfa. A mí me gusta grabar esta cosa un poquito más arriba. ¿Para cuándo retomamos los videos de imitando acentos de Alasrie? Buena pregunta, Mimi. Buena pregunta esa, sinceramente. Se me da absolutamente terriblemente mal. Hey, ahí está el cruce de la frontera. ¿Y ahora qué? Nada. Aduanas. Comprueban los papeles. Aquí, vamos, te roban todo. Tienes un iPhone, te lo roban. Se lo quedan para ellos. El contrabando son un montón de iPhones. De los 67. Un beso muy grande, Mimi. Muchas gracias, guapísima. Esto para nada llama la atención. Coño. Se me fundió la luz. Dirija su vehículo a la zona de inspección, por favor. Claro que sí. Aquí está. No salga del vehículo. El control de seguridad comenzará en breve. Tengo un mal presentimiento. Oye, güey, estás un poquito cerca. Cálmese. Se van a dar cuenta de que estás nervioso, ¿vale? Tienes que calmarte. Sí, sí, sí. Cálmese, chingón. El manifiesto. Nos lo van a pedir. Ten esto. A ver... ¿Ah? Marcada como PED. Perfecto. ¿Qué significa? Mini. Returbio bacho. Vamos, con este atasco no llegaremos a tiempo para festejar en Obelisco. Así que saben que estamos contrabandeando. Van a descubrirlo. ¿Qué? Me he perdido esto. Gareth Vargas, 900 bits, muchas gracias. Sentarse para responder a unas preguntas. Chingada madre. ¿Y ahora qué? Híjole. Mini. Me encanta que no quieres llamar la atención chocando el carro JJ. Efectivamente, Balu, ya no es un coche, ahora es el carro. El carro nómada. Un besito muy grande, Balu, gracias por 300 bits. Muchas gracias. Esto tranqui, funciona así. Están siguiendo el procedimiento. Todo forma parte del plan. Me imagino que sabes lo que haces, ¿verdad? Si queremos que el agente de aduanas haga la vista gorda con nuestra docu, hay que darle ¿con nuestra docu? Un incentivo. ¿Tienes el credit chip con el soborno? ¿El credit chip? Sí, sí. Lo olvidé. ¿El credit chip? Claro. Te olvidaste. Lo mantendré encendido. Por si sea. Ideal que el primer personaje del juego sea mexicano y sea narco. Es terrible. ¡Híjole! ¡Pinches gringos! Diríjase a aduana. Si les vengo a traer unos tacos a su jefe. Si porta armas, deposítelas aquí. ¡Híjole! ¡No tengo ningún arma! Mi única arma es la que tengo entre las piernas. ¡Que no tengo ningún arma! ¡Pesadilla! ¿Qué pasa? Ahí tienes. ¿Ya? ¿Te está gustando? A la sala número 2. Venga, vamos para allá. Siéntese. Hola, güey. Aquí estoy sentadito. Documentación. Ya sé cómo va. Conozco las reglas. Todo está ahí. Puede que sí, o puede que no. Ya veremos. ¿Qué transporta? Mini. ¿Es de la TAM y ni sabe ser narco? Decepcionas la TAM, mijo. Efectivamente, JM. Es absolutamente increíble. Va a la aduana esperándose que ocurra cualquier cosa. ¿Pasa algo? Si algo va mal, dígamelo. Seguro que podemos arreglarlo. Aún no he dicho nada. La pregunta es, ¿voy a encontrarme con algo inadecuado? Pues nada, solo puedo entrar en el soborno. Estaría bien que pudiera, no sé, convencerle de alguna otra cosa. Hay un anexo adicional al manifiesto. Ah, sí, refresqueme la memoria. ¿Para qué clan trabaja? No es asunto tuyo. No creo que sea de su incumbencia. ¿Eso es lo que cree?
Sabe, cada vez que veo a uno de los suyos, bueno, doy gracias por no estar a ese lado de la mesa. El sentimiento es mutuo. Puede irse. Su socio la está esperando en el coche. Pues muy bien. Ahora me pusieron una bomba en el coche. Ya verás. No olvides sus efectos personales. Ah, sí. Este efecto personal, que me lo ha robado. Devuélveme el dinero que me lo ha robado. Que me lo ha robado. Que me lo ha quitado. No, no me lo deja coger de nuevo. ¿Te imaginas? Sería muy bueno. Cuidado con ese juguete. Deme mi arma, perro. Bienvenido a Night City. Esos mierdecillas se creen que Night City es una especie de paraíso. ¿Qué le vamos a hacer? Son jóvenes e ingenuos. Un eufemismo de ignorante. ¿Qué pasó ahí? ¿Se hizo de noche ya? Madre mía. ¡Pero bueno! ¡Es que este mexicano me está robando el coche! Ahora te lo cuento. Hay que irse de aquí. Sí. ¡Güey, yo conduzco! ¡Machista de mierda! ¡Machirulo! ¿Qué piensas, que una mujer no puede conducir? ¡Perro asqueroso! ¡Órale! ¿Me vas a decir qué chingados pasó? Tengo un mal presentimiento. Digamos que esto me da mala espina. Va a morir. ¿Y eso te pasa seguido? Casi nunca. ¿Qué? ¿Hueles problemas? Huelo tu hedor. Tú conduce, Jack. ¡Guarro! Alguien viene. Esto no se ve nadita bien. Detenga el vehículo inmediatamente. ¡Vámonos de aquí! ¡Yo! ¡Wey! ¡No sabes conducir! ¡Chingada madre! Repito, detenga el coche. ¡Órale! ¡Más rápido, wey! ¡Joder! ¡Ay! ¡Edgar! ¡Ya para, wey! A ver. Mucha información. Mucha información. Mucha información. ¿Por qué no doy un golpe? A ver. ¿Una pistola es una escopeta recortada? No me queda muy claro, sinceramente. ¡Macho! ¡Wey! ¡Te mueves peor que yo que sé! Es terrorífico lo mal que se mueve este hombre, ¿eh? ¿Un golpe de verdad? Ah, mira, sí, les quiero quedar al coche. Me tengo que quedar a las personas. Vale, o sea, que de 4 balas les reviento el coche. Vale, eso no me lo esperaba. Estoy intentando darles a las personas. O sea, para esto resulta que les puedo reventar el coche. ¡Chinguen a su madre! ¡Chinga a su madre, dice! Disparando casualmente y corriendo por lo que sea esto, que son invernaderos, no me queda muy claro. Me impresionan mis balas explosivas, sinceramente. Me impresiona que me tiendan una emboscada, pero al mismo tiempo me han devuelto mi arma. ¿Cómo que mierda? Tienes que decir verga. Me chusgas los 4 meses, muy grande. Sigue pisándole, no podemos parar aquí. Es cuando en la caja llevábamos. Pararé aquí. Debemos resolver algún. Llevábamos quesadillas. Quesadillas de contrabando. ¡Hostia! ¡Pinches hijos de su puta madre! ¡Terrible! ¡Terrible! ¡Casi nos chingan! ¿A eso le llamas contrabandear? ¡Chingao! Se suponía que sería sencillo. ¡Sin problemas! Pero... ¿qué clase de tacos llevas aquí, güey? Si crees que es cagada mía, al menos ten los cojones de decirlo. No sé. ¿Lo es? El tío de aduanas le ha dado el soplo a la corpo de que tenemos su merca. ¿Qué onda con estos fronterizos que nos joden como quieren? ¿Y sin consecuencias? Ajajajaja, y al principio me gasté 2 bits como pendejo porque no sabía cómo enviarlos. Aparte, ¿qué me ibas a decir con respecto a mi suscripción?
Me quedé esperando, y ajaja, bueno, es que lo dije porque no siempre se ve a Panamá en un vídeo que sea extranjero y el acento y diálogo de Panamá tienes que imitarlo, aparte. Me quedé esperando lo que me ibas a decir cuando te dije que después me suscribo XD. No sé si iba a decir algo, ya no me acuerdo sinceramente, Jason. Pero nunca, o sea, nunca he estado en Panamá, pero me gustaría visitar algún día. Canon Sakura, gracias por suscribirte, un beso muy grande. Y gracias por 300 bits, Jason, pero no sé de qué estás hablando. La verdad, no sé a qué te refieres, de qué te iba a decir, de qué. Déjame estar ridículo. ¿Y ahora qué? ¡Cálmese, puto! Hemos cruzado la frontera. Ahora me pagas y cada uno por su lado. No te voy a mentir. Ando sin lana. No te puedo pagar ahora. Tendré algo para ti cuando cobre esta mierda corpo que llevamos. ¿Y te crees que me voy a quedar de brazos cruzados? De hecho, no te iba a pagar nada. Te iba a chingar y a desaparecer en cuanto cruzáramos, pero... ¡Pinche puto! Aprecio tu sinceridad, los cojones. Me has engañado. Uy, perdóname por ofender el código moral inmaculado del contrabandista. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Le puedo matar o qué? Bueno, me gustaría matarle, sinceramente. Y ahora echemos un vistazo. ¿A qué? ¿A las queserías de contrabando? Ábrelo. Tu cliente no se va a poner muy contento al recibir un paquete abierto. Habrá problemas. Mini, aduanas, pasas todo bien. Cuando cruzas, paren ahí, HDP, están arrestados. Exactamente, JM, encima me devuelven el arma. ¿Para qué? Para que me enfrente a ellos, estúpido. Pues venga, vamos a abrirlo. Mira, de JM, gasto 700 bits. En la caja pone Arasaka. Estamos robando a unos peces muy gordos. ¿Estamos robando peces? Haremos mucha lana. ¿Estamos robando ovejas? Ah, no mames. Una iguana literalmente real. Un pez. Creo que es una iguana antillana. ¿Una qué? ¿Iguana anti qué? Sí, vi algo en la tele sobre ellas. Se extinguieron hace como 30 años. Son de las Antillas Menores. Vienes de lejos, amiguita. ¿Y está congelada? Yo creo que ya está bastante muerta. ¿Sacarás mucha pasta por ella? Claro, una cantidad que nos hará feliz. ¿De verdad? ¿No? ¿Está, sí, o sea, compa, está traficando, vamos, con una maldita iguana? Cualquier fixer decente encontrará un pendejo con lana interesado en esta joya. Aunque es una pena, siempre quise una mascota. El nombre Manny le quedaría de pelos. Por cierto, ¿tienes planes de lo que harás en Night City? ¿Por qué preguntas, payaso? O sea, ¿debería matarlo en el acto? Mucho tiempo de sobra y nada por hacer. Y Night City no es una ciudad donde te las puedes arreglar sin amigos. Tú no te preocupes, te ayudaré a encontrar Cantón. Tienes que vivir en alguna parte. Es importante poder contar con alguien. Ya sabes, como la familia. Igual encuentras una en Night City. ¿Familia que te quiere estafar y sacarte el dinero? ¿Quién eres, Antonia? No he dicho que necesite ayuda. Ándale, no es nada. Tenemos química tú y yo. Sería una pinche lástima desperdiciarla, socia. ¿Qué dices, oye, socia? No, pequeña ternurita. ¿Está viva? ¿Tú también me caes bien? No, no me cae bien. Lo odio. Es un contrabandista que pretendía dejarme tirado y no le conozco de absolutamente nada. ¿Sabes qué, Jackie? Empiezas a caerme bien. No. No quieres decir eso, chica. Muy bien, socio. Pirémonos con esta lagartija. ¿Qué mierda es esta? ¡Muy buenas, Night City! ¿Esto es un juego de roleplay? ¡Os habla Stanley! ¡Menudo dito nos espera en la ciudad de los sueños! Adoro esta ciudad, tanto como se adora una madre que te deja en las escaleras de un orfanato a nacer y ahora te para por la calle para pedirte un pitillo. Con cada nuevo día llegan 100 nuevos valientes, pero solo la mitad de estos capullos sobrevivirá a un año. Y eso sí es un buen año. ¿Y para qué viene esta peña a Night City? Para ser samuráis callejeros, como Morgan Blackhand o Weyland Boa Boa.
A mayor riesgo, mayor gloria, chicos. O eso dicen. Pero no puedes jugar. Pillar gastos cada meses. ¿Qué tal te está pareciendo Cyberpunk? Dalas fuego. De momento me está decepcionando, la verdad. De momento debo decir que me está decepcionando un poquito. ¿Sabéis dónde encontraréis a las leyendas de Night City? En el cementerio. Mini, te dije que subieras la inteligencia al máximo, jajajaja, bromas, no sé cómo afecta eso, pero a que quedó gracioso. Está buenarda la broma, JM, muy buena la broma. Gracias a los 300 bits, guapísimo. Un besito muy grande, JM. Muchas gracias, guapísimo. La chica que buscamos está en algún lugar de este edificio. O sea, básicamente se hicieron compañeros por toda la cara. Y es como 6 meses Mantén después. Mantén los ojos abiertos, ¿me oyes? Oh, vale. Por cierto, tengo algo para ti. Un lector de entrenamiento de Militech. Por si necesitas refrescar un poco tus habilidades. ¿Tienes ganas de practicar tiro en RV? Claro, ¿por qué no? Mini. Hola, Dalasito Güey XD, ¿cómo estás? Te cuento que mi novio Héctor se acaba de cortar los huevos hoy. Cuando terminó la vasectomía salió caminando como vaquero y dijo, ya entiendo a Dalas perfectamente, le podrías mandar un saludo. Un beso desde México. Bien hecho. Bien hecho, novio de Sandra, así me gusta. Bien hecho, así me gusta. Tomando decisiones inteligentes en tu vida, no te la deshagas nunca. Te mando un besito muy grande y así podrás centrarte en ti, en tu vida, y menos en churumbeles y parásitos que salen en forma de hijos. Te mando un besito muy grande y de verdad, bien hecho. Un besito muy grande. Vale, ya estás... Y haz sin Sandra. Será grabada para su evaluación. Este curso está diseñado para reforzar habilidades básicas de combate y mejorar los reflejos. Ok. Las habilidades que... Voy a cambiar un poquito la... ¿Dónde está la sensibilidad? Vendas aquí, te ayudarán a sobrevivir. Demasiado. Incluso a destacar en el campo de batalla. Te enseñaré a ser eficiente con armas de fuego, a aprovechar las tácticas de sigilo y a hackear las redes enemigas. Porque en Militech... Colega, en Militech encriptan como el culo. Pero ya te digo que lo de adiestrar pistolos lo clavan. ¡Rollo bollo! ¡Gusano a la estación 1! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Lista para petarlo en este parque de bolas fascista? ¿Qué? Vamos a darle caña a un... Yolanda Perico, vas a suscribirte. Para calentar. ¿Cómo? ¿Por qué están haciendo estas referencias progres asquerosas? Me está dando mucha rabia, ¿eh? Sí, no pensaba que fueras a sudar mucho. ¿Qué te parece si subimos el nivel? Mini, tu cara durante el juego creo que nos representa a todos. Más confundida que nada estoy 100. No está mal, pero es totalmente Sharo, gasto 300 bits. También tienen pipas. Totalmente Sharo, no, o sea ahí, quieta, cubierto. La verdad, honestamente, me tiene un poquito random las referencias zurdo progres que están haciendo de constante, ¿eh? Honestamente. Cuando quieras, ve a la zona de entrenamiento. Ah,
mira. Esta vez se ha traído a Moscú. V, deja de suerte. Hola, gracias por 6 meses. Tengo que preguntarte si está mal usar el dinero que ganas extra para tus gustos. Por ejemplo, en comprar cosas en videojuegos o comprar juegos. Pues no, no pienso que esté mal en absoluto, sinceramente. No pienso que sea algo malo para nada. Pienso que estás en todo tu derecho de hacerlo. Y honestamente no veo quién te pueda decir que es algo malo, porque la verdad me parece algo sin más. Como quien sale un día con los amigos y se toma unas copas por ahí, pues sin más. Mientras no repercuta negativamente en tu economía, no necesito eso. Pero sí, este juego no lo gastes. Honestamente, es que pues, es que sinceramente, ahora mismo, a día de hoy, no me ha demostrado todavía, ni siquiera en el principio, cómo merece los 60 euros, sinceramente. Joder. De puta madre, V. Quédate en la plata. Lo siguiente en el menú es hackear. Verás que he ajustado un poco el material del curso. Sí, que sí, ¿eh? Que tengo que hacer. En este módulo de entrenamiento aprenderás a usar herramientas tecnológicas en situaciones. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. También los controles me molestan un poco, sinceramente. O sea, ¿cómo puede ser que tenga que mantener pulsado el tabulador y tenga que seleccionar con Q y E las opciones? Es un poquito extraño, la verdad. Y luego la F para ejecutar. Hey, 41 de Gas, puedes escribirte. Basura, cuerpo. Estilo sobre sustancia. Ser tus gamer, Gas, puedes escribirte. Bien, ahora acaba con él en silencio. Vale, todo tuyo. ¿Cómo lo? V, concéntrate. Haz magia de hackeo en la pantalla para distraer al guardia. Basura, cuerpo. Estilo sobre sustancia. Bien, ahora acaba con él en silencio. ¿Cómo lo mato ahora? ¿Con la F? Vale, todo tuyo. Acaba con él. Ahí, con la F. Nunca es buena idea dejar pruebas de tu trabajo. Sobre todo, pruebas muertas. Agarra el fiambre y escóndelo donde sea. Vale. Intenta derribarlo con un solo movimiento molón. ¿Lista para hackear enemigos en tiempo real? ¡Diviértete! Vale. Mini. Acaba con él en silencio. Acto siguiente, el maniquí se da la vuelta, descubre la existencia de Dallas y le golpea y dispara. ¡Qué gracia me hizo! Es que no sé a qué me tenía que agachar. JM, gasto los 300 bits. Es código hexadecimal, pero ¿para qué? Sí.
¿Qué? Ya, detona la granada. No entendí muy bien cómo funciona, sinceramente. La verdad, no entendí muy bien cómo funciona. ¿Ves? Solo tenías que apagar el cerebro y seguir las órdenes. Rollo Militech, ya sabes. No está mal. El algoritmo de Militech te ha dado una caña razonable. Tengo módulos adicionales si quieres perfeccionar alguna otra habilidad. O lo das por terminado y te piras ya. Pero recuerda. En la calle no tendrás consejos ni segundas oportunidades. ¿Lo quieres por escrito? Me piro. ¿Sí? Nada mal, ¿no? Y ahora lo que te truje. ¿Wakako te dio alguna pista o consejo para el trabajo? No soy tu madre. Te pago para que hagas un trabajo. Es fácil. Vamos allá. Lo que me está molestando de constante son estas referencias zurdo progre comunistas. Es como tipo... No sé si será porque he seleccionado este tipo de personaje, pero es un poco tipo... ¿Alguien sabe si seleccionas cuerpo te salen referencias de todo lo contrario? ¿O, si, o es así todo el juego, no importa lo que selecciones? El objetivo es Sandra Dorset. Su biomon se apagó hace un par de horas. Posible secuestro. ¿Su biomon qué es? ¿Un Digimon? Puede que el objetivo ya la haya palmado. No sé si llegáis a tiempo. Tenemos tiempo, Bug. Tenemos. No digo si se va con personaje aquí masculino, sino si igual seleccionas cuerpo. ¿Alguien lo ha jugado con cuerpo? ¿Saben si tiene referencias surro progres también en cuerpo? No me da la gana. Calmaos un poco. Guacalaga, suscribirte. Ya casi estamos. Sí, Bug. Concéntrate. Has jugado cuerpo y no las tiene. Es la 1237. El objetivo estará dentro, pero no tengo visual de su biomon. Ojalá no sea demasiado tarde. Oh, esta mierda, vida o muerte, es un asco. Deprisa. Intenta hackear la puerta. ¿Puedes activar la V? El que watch haga es suscribirte. Está protegida por una inmunidad corpo grado 2, canela fina. Y esta lleva repros de Zetatec del mercado negro, parches y retales cutres. Así que no es nuestra chica. Sigamos buscando. Del planeta. ¿Qué? ¿Cuántos tenemos? Cuatro. A ver si estamos al loro, que vienen más idiotas. Los tenéis encima. Chíngate a estos mierderos. Aún no les Espérate que tengas chance.
hacemos? Buscarle un único comprador. Hay que sacar una buena tajada. Escóndete. Puta madre. ¿Que me esconda? ¿Lo mato? ¿Me escondo? ¿Qué hago? ¡Coño! ¡Híjole! No se pudo. ¿Deseando me mataron? ¿Deseando me mataron? No vi que ni que me estaban disparando. ¿Quién me mató? Vi como unas balas llegar desde algún lado, pero... Con calma, vamos, verán. Me he quedado igual. Eso, chingado, ni yo lo habría hecho mejor, la neta del planeta. A ver si estamos al loro, que vienen más idiotas, los tenéis encima. Chingate estos terceros. Si ahora te he matado, perro. Mini, hola Dallas, ¿me podrías mandar un saludo, please? Que mi cumple hace unos días. Me llamo Tomás. Claro que sí, Tomás. Un besito muy grande y felicidades. No sé cuántos cumpliste, pero disfrútalos. Que recuerda que tienes dentro de nada antes de que descuenta un pie en la tumba. Un besito muy grande, Monster Ubu. O sea, Tomás, Mini. Si esto fuese Furfan 2, ya estuvieras haciendo la introducción de nuevo. O mejor dicha, apagando directo XD. Honestamente, JM, te voy a decir una cosa. La verdad es que en un juego así, la presentación yo creo que es lo primero. Y es que, no sé, no me ha llamado nada la atención. No sé. Me estoy quedando en plan... Pues ok. ¿Sabes? No me está gustando nada, honestamente, ¿eh? No me está gustando nada, ¿eh? No sé. Soul, gracias por los 11 meses. Un beso muy grande, muchas gracias. Hola, Dallas, saludos desde Donald. Creo que depende del personaje. He visto otros Hammerlights y no hacen esas referencias. Y en inglés por algún motivo no están. La presentación tampoco me gustó, XD. No sé, es que la verdad no me está gustando nada, ¿eh? Ya más allá de las referencias políticas, o sea, no me está gustando en general. Eso es. ¡Chinguen a su madre! Nos quedamos sin opciones, carajo. Hostia. ¿Dónde coño está el objetivo? No tiene que andar lejos. ¿Cómo? No me pasa para recoger, ¿no? No sé ni qué es todo lo que estoy recogiendo, pero yo lo recojo igual. En algún momento servía de algo. Ah, no, eso solo para saquear. ¿Tú o qué? Cago en Dios. Ok. Creo que la tengo.
al objetivo. ¿Y? ¿Está viva? Ahora veremos. V, conéctate a su biomon. Averigua qué le pasa. Esto no se ve nada bien. Está en una bañera con hielo. Y no está sola. Joder. Mini, hola guapo, ¿cómo estás? ¿Qué opinas de que el agua empezó a cotizar en la bolsa? La verdad no entiendo mucho este movimiento, ¿sería buen material para hacer un vídeo? Explicas muy bien menor que tres. Lo he escuchado pero no me he informado, así que no puedo opinar mucho al respecto, Dalia, porque no me he informado nada al respecto. Así que no sé cuáles son las implicaciones de eso, honestamente. Así que no te sabría decir, Dalia, gracias por hacer dos bits igualmente, un bits muy grande, guapa, muchísimas gracias. Tranqui, V. Si sobrevive, no recordará nada. Una pequeña cicatriz en el subconsciente, sin más. He oído que la peña que sobrevive a mierdas como esta sufre ataques de pánico, sin saber por qué. Estás bebiendo un vaso de agua con hielo y de repente te tiembla la mano. V, conéctate a su biomon. Averigua qué le pasa. Conectando. ¿Dónde me sale ese cable? Clara Mercury, gastos 2 meses. Sandra Dorset, NC570442. Trauma. Segundo mes apoyándote, Dallas. No puedo verte a menudo. Soy suscriptora tuya en YouTube. Una pregunta, ¿tienes RT activado? ¿Te está gustando? ¿Qué es RT activado? No sé lo que es eso, Clara Mercury. Gracias por los 2 meses. Y no me está gustando mucho el juego, la verdad. Es como que lo siento un poco. Hackeo chapucero. ¿Sin más? Tengo una idea. Igual es porque teníamos expectativas. ¿Hay un pincho? Sácalo. Estarás silenciando el biomon. Hay un pincho. Lo estoy sacando. Comprueba el biomon. ¿Algún cambio? Saludos, Sandra. Si está consciente, adopte una postura de recuperación. Se ha enviado una unidad de evacuación de emergencia y está previsto que llegue a su ubicación en 180 segundos. El biomon dice que trauma llegará en 3 minutos. Su plan premium cubrirá el 90% de los costes previstos de su rescate y tratamiento. Cita. Hay que sacarla del hielo. Ya que espabila, esto no ha acabado. No sabemos quién anda ahí fuera. Armas listas, V. Tú a lo tuyo. ¡Joder! ¡Le está dando un paro! V, ¿qué coño está pasando? ¡Jackie, jeringa! ¡Joder, pinta mal! ¡Ahí te va, chica! ¿Qué es esto, Pulp Fiction? Creo que... ¡Hostia puta, ha funcionado! ¡Afuera, chica! ¡Llévala afuera! ¡Ya, sácala de aquí! ¡A la terraza! ¿Y ahora qué? ¡Deje a la paciente en el suelo! ¿Cómo? Ahora. 5 pasos atrás. ¡Ya! CT-133 a control. Paciente NC570442 asegurada. Me moví para ver qué pasaba y realmente sí que te disparan. Hay que seguir las órdenes. ¿Has visto eso? ¿Qué ha sido eso? El elevador nos llevará directo al estacionamiento. Buen trabajo, se acabó el espectáculo. Desconecto, os veo cuando toque. Pronto, espero. Mira, chica, tengo algo que hacer. ¿Te importa si uso tu carro? Tengo una cita con Misty, pero no puedo ir en metro. No me vería nada bien. No voy a dejarte colgado, Jack. Pero no te acostumbres. Me salvas la vida, güey. Gracias.
¿Qué te parece si te llevo a casa? Mini, lo dejo en tus manos. Mandé 100 bits como una novata para decir un chistaco y ya se perdió el momento. Hugo, me diseccioné a mí misma, jaja. No, Mimi, ¿qué fue lo que pusiste? ¿Qué fue lo que pusiste, Mimi? Ya son 600 bits, un mismo muy grande. ¿Qué fue lo que pusiste? No lo veo. Rollo bollo al estilo Avatar, que se conectan. Cuando se conectó el cable. Eso está bueno, ¿eh? Eso está muy bueno, Mimi. Gracias por el chistaco, absolutamente increíble. Impresionante. ¡Mua! Increíble, sinceramente. Honestamente, debo deciros que me está aburriendo el juego la hostia, ¿eh? O sea, me está aburriendo la hostia el juego, ¿eh? Mira, os voy a decir qué me pasa con el juego. Ya de por sí me empieza a decepcionar con la creación del personaje. O sea, tiene muy poca cosa. No puedo cambiar ni el color del tatuaje. Tiene cuatro estilos estúpidos de pelo. Realmente es más divertido jugarlo porque estoy con vosotros y hacéis bromas, ¿sabes? Como la de Mimi, como la de JMM antes. Pero la verdad, teníamos expectativas súper altas y me encuentro con un juego genérico de... O sea, es que lo anunciaban súper bien, pero me encuentro con un juego genérico que incluso tiene menos opciones que otros juegos de tipo RPG. ¿Sabes qué pasa, Cintia? Hay otros juegos que salieron hace relativamente poco, como por ejemplo el Outer Worlds, que no es como lo mejor del mundo, pero creo que hasta te da más opciones que este, porque este hasta ahora me ha dado ni una sola opción para escoger nada. O sea, ha sido todo el rato, literal, lo mismo. Ni siquiera aún estas tonterías en plan de, mira, te doy esta tontería para que escojas. O sea, me ha obligado a ir con el tipo este, no me cae bien en ningún momento, honestamente, de hecho me cae bastante mal el tipo, porque, o sea, es un estafador, te intento dejar tirado, y es como, ¿por qué vas a, por qué te va a caer bien el tipo? No tiene ningún sentido. Luego, las referencias políticas, decís que solo en este tipo de personaje, pero no sé, es un poquito ridículo, pero es como que no me dan opciones de absolutamente nada, y eso creo que en un juego de RPG es como súper básico, ¿no? No sé, me deja bastante... Es que, luego otra cosa, sinceramente, no me está gustando el modo de disparo. Mira que hay pocos juegos que me gustan el modo de disparo, pero creo que los de Call of Duty están muy bien hechos en el modo de disparo. Y me gusta mucho Overwatch, cómo maneja el tipo de disparos. Mini, aquí me siento mal. GTA del futuro. Mimi Gaspo 200 bits. No, el GTA no me decepcionó, el GTA me gustó bastante, sinceramente. La conducción, eso sí que me parece muy horrible. No sé si tengo algo configurado mal, pero la conducción se siente súper mal, ¿eh? Honestamente, Mimi Gaspo 200 bits, por cierto. Se siente súper, súper mal. Y con el modo disparo me refiero a que el apuntar, todo, se siente mal. Se siente mal todo en general. Todo lo siento mal. Honestamente. No sé. Siento mal el apuntar, siento mal el disparar, lo siento mal todo. La música está bien y me gusta mucho... el cómo tienen hechas... Mini, pues las animaciones, muchas todo. Gracias. Tres, estos son más baratos que los de culo. Digo Kuno. Gracias, Monster. Sí, efectivamente. Un besito muy grande. Muchas gracias. Pero... No sé, tipo, honestamente me está aburriendo un poco, ¿eh? Me está aburriendo un poco. ¿Clara? V, ¿cómo ha ido? Nuestra clienta está viva. Por supuesto que está viva. Es lo que habíamos acordado, ¿no? Espléndido, el pago te está esperando. Puedes venir a por él cuando quieras, ahora mismo incluso. Aunque supongo no, que no lo veo tan especial. A lo mejor sea porque teníamos expectativas muy altas, pero no lo veo tan especial, honestamente. Es que no tiene apenas opciones. A mí lo que más me gusta con los juegos de... A mí lo que más me gusta con los juegos de tipo RPG, que es role playing game, es decir, un juego de rol, es poder escoger bien cómo es tu personaje. Ya de por sí, la intro no me da nada que escoger. Raxorres, gracias por 3 meses. Muy grande, muchísimas gracias. No me ha cautivado en nada, pero cero. Y luego... Es que nada, ¿eh? O sea... Cero. No sé. Si igual algo se pone mejor, pero es que... Si ya la intro no te cautiva, luego los juegos pierden fuerza normalmente. Gracias por el aviso. Me pasaré a verte más tarde. Dicen por ahí que la policía va a clausurar Watson. Si quiero dormir en mi cama esta noche, habrá que pisarle a fondo.
Yo me ocupo, chica. Yo manejo. Y es que, ¿por qué me olvidan tener a este compañero de mierda? Lo odio, literal. Lo odio, es un asqueroso. Me pretendía estafar, ¿por qué somos... No entiendo. Exactamente, Chester. Tienes dos opciones. Y si escoges la que no es, te lleva por el mismo camino igual. Ciudad cualquiera, pero muy grande. Bien, chica, no es como cualquier otra. Morgan Blackham, Sandy Wade, Adam Smasher, aquí nacen las leyendas. Me muero de hambre. Vamos a comer algo. ¿Qué dices? Jackie, van a clausurar Watson, ¿te acuerdas? Madres. Tienes razón. Se me hace a mí o... Lo sabía. Nos está siguiendo una camioneta. ¡Puta madre! Esto no me gusta. ¡Ni tantito! ¡Buitres! ¡Hijo de puta! ¡Jackie, conduce, joder! ¡Chingada madre! ¡No muevas el puto bumba! ¡Sujétate, V! ¡Perdón! ¡Lo tengo, cabrones! ¡Sube! ¡Apóyala con... ¡Chingado! Tu bebé quedó bastante golpeada. Lo siento. Tranqui, puede esperar. Vamos a centrarnos en llegar a casa. Mini, no me gustó el juego La neta del planeta. El tipo me cae mal, da las cuchillos. Me cae muy mal, Nelly, me cae muy mal. O sea, ¿por qué me obligan a ser amigo de una persona que literal te empieza intentando estafar ya de por sí? No tiene ningún sentido, Nelly, honestamente, no tiene ningún sentido. Se lo tomaron muy a pecho. Cero sentido. ¿Eso es un robot? Watson está clausurado hasta nueva orden. Medida de seguridad necesaria. Es rusa. Hola, gente. Qué suerte tenemos de toparnos con usted. ¿En serio? ¿Y qué es lo que me hace tan especial? Un corazón de oro, porque solo alguien de gran corazón podría entender la necesidad que tengo de regresar con mi chica. ¿Su chica? Ajá, se va a preocupar un chingo si no aparezco. O sea, intento ser un buen tipo. Me está dando otra oportunidad, ¿entiendes? Qué pena. Míralo, quizá no sea un ciudadano modelo, pero es buen chaval. Que pasen, pero son los últimos. Vale, adelante. Que tenga una muy buena noche, la gente. Creo que le has gustado. La devoción que demostré la conmovió. Claro. Soy leal, fiel en mis sentimientos. Uh-huh. Soy modesto, ya sabes. ¡Madres! ¡Checa eso, güey! ¡Se fue toda la chingada! ¡Disparad, joder! No tiene pinta de una retada corriente. ¿Por qué no son policías comunes? Es Max Stack, depredador supremo de la policía de Night City. Me parece cuando las cosas se salen de control. Los pendejos esos son solo metal. Se terminó el espectáculo. Los infelices se lo estaban buscando.
bowels and continents are reclined with weapon giants that we master in endless. Don't be negative bitches because we came with the vicious explicit vocals that be scaring them locals. We gon' be making the riches and you be tasting delicious flavors of music. Just put it up in your blowholes. Let it into your veins, soak up into your brain. Taking a pain while it's painting a picture. Llegamos. Casi estamos. ¿Y tú qué? Ya no creo que puedas llegar a Haywood. Calma, hombre. Me dejarán pasar. ¿Estás seguro? Tío, ¿qué es esto? Pues sí, o sea, estoy... ¿No? Buenas noches, Night City. Mi primer invitado. ¡Mini! Casi lo olvido. Una runner que conozco tiene algo que te podría servir. Te paso el contacto. El reverendo Colbert. Totalmente. Totalmente, Keila. Gracias por los 200 bits. Totalmente. Mi invitada es Karina Lee, presentadora del programa Chippy, que promueve el uso de implantes cibernéticos. ¿Cómo te va la vida, guapísima? No se escuchó, pero gracias por ser los bits, Keila. Un beso muy grande. ¿Qué clase de piso vivo exactamente? Tu cara de asco. Ja, 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 F por el juego. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? El piso mola bastante. Tío, no sé. Me quedo un poco decepcionado, honestamente, ¿eh? Me fui unos minutos, pues, ni me di cuenta. Mini. Dalasito está tan aburrido que ni cuenta se dio que se cayó el stream unos segundos, jaja. Gracias, 300 bits, Mimi, un beso muy grande, guapa. ¿Qué coño es esto, tío? No sé qué coño es esto. Sinceramente. En fin, chicos. Voy a dejarlo aquí. Honestamente, qué decepción, ¿eh? La verdad, qué decepción. Honestamente os lo digo. Qué decepción. La verdad. Sal de ahí antes que veas el lamentable rendimiento de la ciudad en mundo abierto. Los modelos de hace 10 años, etc. ¿Modelos de hace 10 años? ¿A qué te refieres? ¿Mes de chill? Gracias por la suscripción durante 2 meses. Un beso muy grande. La verdad, qué decepcionante, Me encuentro deprimido, Honestamente, me encuentro deprimido. O sea, a ver, como estaba diciendo antes, en un juego de... Sí, le teníamos mucho hype a este puto juego. En un juego de... De role-playing, que es básicamente juego de rol, me espero que me den la oportunidad de hacer rol. Aquí no hay rol de ningún tipo. O sea, literal, es o esta opción o esta opción. Se acabó, punto. Si me hubiese dado la opción de, qué sé yo, cosas pequeñas que no afecten después, como, no sé, el sheriff, pegarle un tiro al sheriff. Pues oye, es una opción, ¿no? O sales de hablando, sales de pegándole un tiro. Está bien, son dos opciones, son simples de poner. Pero coño, encima ponerme un compañero y encima un compañero que honestamente me cae mal, que es un contrabandista estúpido. Un contrabandista estúpido que me dice, te iba a dejar tirada, no sé qué, no sé cuántas, y mandarte a la chingada. Y yo como... Y la única opción que tengo de diálogo es, me caes bien. Y es como... ¿Hola? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé.
Me quedé flipando, honestamente. Y algo que ya me molesta mucho más es el modo de disparo. Honestamente, me sienta mal disparar en este juego. Y me pasan bastantes juegos, ¿eh? Me pasan bastantes juegos que es algo, no sabría decir el qué, que el tipo de shooter que tienen cuando disparas no se siente bien disparar. Como que siento algo raro, no sabría decir. Pero como que cuando le das a disparar, lo sientes extraño, lo sientes poco responsivo. No sé cómo definirlo. Por ejemplo, Overwatch creo que lo hace muy bien. Creo que Overwatch es el juego donde más me gusta disparar a todos. Lo hace muy bien Overwatch a la hora de disparar. Pero en este juego disparar se siente como clunky. ¿Cómo se dice eso en español? Torpe. Como que disparo y disparas torpe. Como que se mueve toda la pantalla de manera extraña. Y luego también cuando corres, si os fijáis, en vez de seguir un movimiento más leve de cámara, no hay que forzar una cámara como tipo súper fuerte, porque si no te mareas. Por ejemplo, un movimiento de cámara no falta que sea fuerte. Aquí cuando corres hace pa, 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 para los lados de la cámara. No sé. Exacto, Deika, exacto. Exacto. Hay pocos juegos que siento que disparan bien. Y cuando se pasan tantísimo a veces con el movimiento, como que se siente mal disparar. No sé. No sé, es raro, la verdad. No me ha gustado. Es que otros juegos del género que salen hace relativamente poco, como Outer Worlds, que no me pareció un juego súper increíblemente perfecto, y le faltaron muchas cosas a Outer Worlds, sinceramente. Le faltaron muchas cosas a Outer Worlds. Y mira que prometí Outer Worlds, porque eran los creadores de Fallout New Vegas y no sé qué. Pero me gustó más que este. La verdad. Mira, lo mejor que destaco es la ambientación y la música. Pero no sé si luego tiene más opciones o qué, pero vamos. O sea, honestamente, terrible. Y mi ordenador es bueno, ¿eh? Mi ordenador es muy bueno. Todos sabéis las especificaciones de mi ordenador. Y no sé. O sea, al menos la historia me parecía interesante, pero es que falla a la hora de hacerme sentir nada por la historia. Es como cuando en los pilotos de una serie ves una historia y en el primer capítulo de una serie ya ves si la serie te va a gustar o no. Automáticamente. Pero automáticamente, en cuanto ves el primer capítulo de una serie, dices, pinta bien. Y hay algunos capítulos, hay algunas series, hay muchas series, de hecho, que el Mini, piloto te lo pintan súper bien. Descansa, Dalasito, aunque a decir verdad, todo es divertido viéndolo. Gracias, contigo, Vanessa. Y por cierto, que afán de poner ese acento horrible a los mexicanos, te jurito que no hablamos así, además muy poco agradable el tipo ese. Hasta mañana, Dalasito, lanzado besos, corazón rojo. Vanessa, te juro que yo no soy capaz de diferenciar la diferencia. O sea, honestamente, sí que es cierto que hablan diferente dependiendo de la zona de México, y lo mismo que pasa en España, pero yo no noté que fuera un acento. O sea, yo lo escuché y digo, sí, probablemente sea de México. No sé. Sí. A ver, no a todos, obviamente, pero yo diría que esa persona no está forzando el acento, ¿eh? Yo diría que esa persona, igual si lo buscamos, sí que es mexicano, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Jackie? No sé, porque solo me sale la versión en inglés. Habría que buscar cuál es el actor en español de España. Mini. Diferencia ara diferencia darasto 2020 darasuri expo probe. Balu, es muy tarde. No me pidáis más. No me pidáis más, Balu. Gracias a los 500 bits, un beso muy grande. Habría que buscar cuál es el actor en español, pero yo juraría que va a ser un actor mexicano, ¿eh? Honestamente, se sonaba muy, muy mexicano. Al menos para mí, no sé. Sí, diferenciar la diferencia entre un acento real y un acento no real. Básicamente.
En mi cabeza tenía sentido. En mi cabeza tenía todo el sentido del mundo. Vale, lo buscáis y me decís. Me decís si es mexicano o no. A mí me suena bastante mexicano. Pero, qué sé yo. A mí me suena bastante mexicano, pero yo no soy mexicano. Y si no es mexicano, ya podrías escoger uno mexicano. Ya eres tú, ¿no? ¿Qué les costaba? Me cago en Dios. En fin. Ese no es el punto. El doblaje es lo que menos me molesta. Lo que más me molesta es el tipo de juego. Creo que ha fallado. ¡700! A la hora de... ¡700! ¡No es coincidencia! Número queda cancelado, Cyberpunk. Mi amiga, es por 700 bits. Un bits muy grande. Muchísimas gracias. Tengo que probar, tal vez, hacer la intro de Corpo. A ver si de casualidad en Corpo hacen referencia a comunistas o algo así. Si no la hacen, entonces me parece juego zurdo progre absurdo. Un beso muy grande, mi amiga, es por 700 bits. Muchísimas gracias, guapísima. O sea, si en Corpo hacen referencias anticomunistas, entonces digo, ok, vale, el aspecto político no tengo nada que criticar. Pero ya es un punto más allá. No es, ya no es el aspecto político lo que me molestó. Eso más bien ha sido como cosas tipo, ¿sabes? Me he quedado así un poco como con la cara de, en fin. Pero me da igual, no me importa jugar un juego. Incluso no me importaría jugar un juego que fuera totalmente de política zurdo progre, como por ejemplo el Overwatch, que es súper zurdo progre asqueroso. Al menos los desarrolladores no lo meten en el juego. Pero no me importa jugarlo si es un juego que me gusta. Pero este es que no sé. No me atrapó, no me atrapó nada. Y creo que la intro es como lo que más se tiene que atrapar de algo, ¿no? ¿Esa no fue la intro? Joder, pues llevo 2 horas jugando. ¿Esa no fue la intro? ¿Faltan 6 horas? ¿Cómo va a ser eso? Si he visto en algunas reviews que gente no yendo a full a por la campaña principal les dura unas 17 horas la campaña principal y hacen algunas misiones secundarias también. ¿Cómo van a ser 6 horas? Entonces eso significa que un tercio del juego es la intro. No tiene mucho sentido eso. ¿Sabes? No tiene mucho sentido eso. No tiene mucho sentido que sea una intro de 6 horas, la verdad. No sé dónde sacaron esa información, pero lo que he visto de otras personas que han dicho, en reviews y gente que se lo ha pasado ya, gente que le tuvieron el juego con anterioridad, que unas 17 horas se pasaron en la campaña principal. No sé. No sé. No sé, en fin. Sea como sea, no me... O sea, llevo 2 horas jugando y no me he sentido en el juego. No me he sentido atrapado por el juego. Alguna cosa que... Juegos con historia que realmente sí me consiguen sentir atrapados en la primera hora de juego. Dragon Age Origins, mi juego favorito. Ya se ha quedado viejito, la verdad. Está bastante viejo en mecánicas y un montón de cosas. Pero la historia es muy buena. Me gustan mucho todas las intros. Te da como unas 7 u 8 intros diferentes según el tipo de personaje que escojas. Y la verdad, está muy bien, te hace sentir... De realmente te hace sentir dentro del personaje y te hace sentir hasta cariño. Mira, os voy a explicar. Para que le cojas cariño a un personaje, tienes que hacer una intro tan buena como hacen los de Up. ¿Os acordáis de la película de Up? Que en 5 minutos, te hacía sentir amor, pena y depresión absoluto. Eso sí que era una buena introducción. En 5 minutos... Up te hacía sentir la alegría del momento. Te evocaba sentimientos y al final te causaba depresión. ¡En 5 minutos! Eso sí que es una buena intro. Eso sí que es una buena intro. Pero aquí, ¿qué me dan? Aquí me dan un personaje, me lo chutan ahí como si nada, sin ningún tipo de trasfondo, el más mínimo. Mini, me meten a hablar con un tipo que nada que ver con el tema actual, pero te envié una captura en Twitter mismo, user, que aquí, de algo que me salió después de ver tu vídeo en YT. Quiero saber si es normal. Saludos. Lo miro después. Killjoy, gracias por 600 bits. Un beso muy grande, muchísimas gracias. Voy a terminar de explicar esto. El punto es que me ponen al personaje ahí en medio, sin ningún tipo de trasfondo, nada. Se pone a hablar con un sheriff que empieza a hablar y también te la suda lo que diga. O sea, la verdad, no sé a vosotros, pero a mí no me ha hecho sentir como, oh, qué buena historia, me encantó. ¿Sabes? Es como muy genérica. O sea, no me evoca emociones, no me crea nada que yo diga, oh, qué genial, me encantó. ¿Sabes? No sé, es como... Va, haces un contrabando y luego haces no sé qué tontería.
O sea, no digo que esté mal tampoco, pero no me... No me dijo, oh, increíble. Me encantó la historia. Y hay muchas historias que evocan emoción. Creo que prácticamente todas las películas de Pixar están hechas con ese propósito. Y lo consiguen, lo consiguen. Lo consiguen y te provocan sentimientos y te provocan que te sientas dentro de la historia y no son historias interactivas. En una interactiva tendría que hacerte sentir mucho más así, ¿sabes? Pero esta... No sé. No tiene nada que ver Dragon Age Origins con Diablo 2. No tiene nada que ver, ¿eh? Son, o sea, son el día y la noche. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Literal. No, 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 para Mini, nada. Mini, Dallas, por eso tienes que regresar al LOL. No seas no. como yo que jugó más de 6.000 partidas y ya no lo ha vuelto a jugar. ¡Viva Demacia! Un besito muy grande, Harvan, por 200 bits. No, olvídate, olvídate. El LOL es una mierda. O sea, no, no. El LOL crea otro tipo de cosas. El LOL lo único que te crea es frustración por la gente. El LOL te crea adicción porque el LOL es como la vida real. En plan de que sales y no sabes si te va a ocurrir un día bueno o un día malo, y lo más probable es que tengas un día malo, y te provoca esa sensación de voy a volver a hacerlo, voy a volver a hacerlo, voy a volver a hacerlo. Pero no, el LOL, olvídate, no tiene nada que ver. Es una sensación totalmente diferente. Yo lo que espero jugando un juego como Cyberpunk es que me haga sentir una historia que realmente me emocione. Voy a poneros otro ejemplo, voy a poneros otro ejemplo. El Doki Doki. ¿Os acordáis del Doki Doki? El Literature Club. ¿Os acordáis, no? De ese juego. Ese juego era pura historia, o sea, no tenía nada más que pura historia. Y no había elecciones prácticamente, eran muy pocas y realmente te llevaba por una vía. Pero te hacía el engaño para hacerte creer que realmente había otras vías, cosa que no, ¿vale? Pero te hacía el engaño para hacerte creer que habían un montón de vías disponibles en cada diálogo y no, no era verdad. Pero ese sí que te conseguía atrapar y la historia era muy buena. La historia era muy buena, la del Doki Doki. Pero esta historia genérica. Es como si estuviera viendo una película de Fast and Furious. Literal. Es como si estuviera viendo una película de Fast and Furious. Acción, pistolas, piu, 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 piu. Y muy bonito las visuales, muy bonita la música. Pero no me ha creado absolutamente nada. Yo creo, yo creo. Si la historia hubiera sido mejor, sinceramente perdono todo. Perdono que la interacción del personaje no sea muy allá. Perdono que me pongan un compañero de mierda que lo odio. Lunitas, gracias por los 2 meses. Un besito muy grande. Hola, Dallas. Un besito menor que 3. Un besito muy grande. Muchas gracias. No sé. Sin más, chicos. No sé qué decir. Puede que le dé otra oportunidad en algún otro momento. Pero la verdad, sí, no sé, Cinti, pero es que tampoco me parece que esté bien. Sí, exactamente, Dica. Tampoco me parece que esté bien especialmente el modo de juego. O sea, honestamente lo siento raro, lo siento mal. Lo siento mal cuando disparo, lo siento mal en general. No me gusta disparar en este juego y es la acción principal, el disparo, ¿no? Y lo siento raro, ¿no? No sabría explicaros, pero ¿a alguien más le pasa? ¿Alguien más ha jugado a este juego y le ocurre que se siente mal disparando? Yo me siento mal cuando lo disparo y me ocurre con bastantes juegos. Que hay algunos que se sienten súper bien disparando y otros que se sienten fatal, pero horrible. Que como que disparas y dices, ¿qué estoy disparando? No sé. No sé. No me ha gustado. Me ha gustado, creo que The Witcher estaba muy bien, pero este, 8 años para esto, no sé qué decir, sinceramente, no sé qué decir, me ha decepcionado, y me siento fatal, honestamente, porque tenía muchas ganas de jugarlo, llevo todo el día con muchas ganas de jugarlo y abrirlo, y qué aburrimiento. Terrible, honestamente. Puede que pida reembolso. Puede, porque con los 60 euros que me gasten esto puedo comprarme un montón de juegos indie divertidos de jugar, la verdad. Voy a probarlo, voy a seguir probando lo que sigue en otro momento. Tal vez lo pruebo en privado, a lo mejor también ese rollo está en directo que no me deja concentrarme al 100% en lo que estoy haciendo, no lo sé. Pero mañana un rato, si ves que no te gusta, pues ya, pero al menos dando una oportunidad más. Ya veré, ya veré.
qué sé yo. Bueno, chicos, me voy. Os mando un besito muy grande. Vaya Tundra, gracias por suscribirte. Un besito muy grande. Me voy. Os mando un besito súper, súper grande. Y adiós, chicos. Power DVD Blu-ray, gracias por 3 meses. Un besito muy grande, muchas gracias. Ya deberían ser 6 meses. Pero bueno, el dólar 83 a dólar pesos argentinos más un 65% de impuestos. ¿Qué? Todo mal. Te quiero, Dalasitos, chao. ¿65% de impuestos en Argentina? ¡Qué putos ladrones! Uf, gobierno zurdo progres, qué horrible. Un vídeo muy grande, pobre DVD. Exactamente, justo lo que dice Deika. Hay algunos que disparas y no se siente nada y se siente muy plástico. Y otros que la reacción es tan exagerada que se siente torpe. Exactamente. 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 Justamente. Nos vemos, chicos. Adiós, hasta mañana. Chao, chao, bye, 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 bye. Muchísimas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias a la gente del top. Os agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, JM, por los 3.000 bits. Eres el MVP de la partida. Un besito muy grande, guapísimo. Balu, muchísimas gracias, mi niña. Mimi, muchísimas gracias, guapísima. Sharon, muchas gracias. Y Harvan, muchísimas gracias. Un besito muy grande, chicos. Os mando un besito súper grande. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo directo. Si os quiere mucho, a lo mejor puedo hacer otro directo de esto en... por otra cosa, que sé yo. Adiós, chicos. Chao, 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 chao. Adiós, 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 adiós. Bye, 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 bye. Adiós, 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 adiós. Chao, 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 chao. Bye, bye.